Señoras y señores, muy buenas tardes. Un gusto y un placer saludarles esta tarde, esta calurosa tarde de miércoles aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues el día de hoy en esta transmisión especial que estamos generando a través de la señal de radio y televisión de Aguascalientes, desde este histórico inmueble, este histórico Teatro Morelos, que el día de hoy luce sus mejores galas para recibir a un personaje que ha venido a abonar a la relación entre México y Estados Unidos en esta vecindad que prácticamente de toda la vida hemos tenido con el pueblo norteamericano y que afortunadamente pues en este momento pues sigue presentándose esta relación y pues justo es reconocer a aquellas personas que con base justamente en su esfuerzo, en su relación y sobre todo con su trabajo, pues forman parte y permiten que esta relación México-norteamericana se vaya acrecentando. Y bueno, pues saludamos a todos ustedes que nos acompañan a través de la señal de radio y televisión de Aguascalientes, a través de Aguascalientes TV. Como le digo, en esta tarde muy importante para Aguascalientes. El día de hoy, el gobierno del estado de Aguascalientes, el pueblo de Aguascalientes, el estado de Aguascalientes, reconocen al embajador de Estados Unidos en México, Air Anthony Wayne, justamente con el premio Aguascalientes en una de sus categorías, que es justamente Bonaterra, la tierra buena, es justamente este reconocimiento. Y ya justamente en estos momentos están haciendo su arribo a este histórico recinto el gobernador de nuestro estado, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, su esposa, la señora Blanca Rivera Río de Lozano, y por supuesto nuestro distinguido invitado, el embajador Anthony Wayne, que pues viene justamente a recibir este reconocimiento por parte del pueblo y gobierno del estado de Aguascalientes. Y qué mejor marco que este histórico recinto, y estamos viendo justamente en estos momentos la comitiva que acompaña al excelentísimo señor embajador y por supuesto al mandatario estatal. Y pues como le digo, es un día importante para Aguascalientes como parte de este reconocimiento a Aguascalientes que se hace justamente, y estamos viendo ya el ingreso de las distinguidas autoridades a este histórico recinto aquí en Aguascalientes, y pues se los estamos viendo entrar, por supuesto, acompañando a esta comitiva que encabeza el gobernador de Aguascalientes y por supuesto el excelentísimo señor embajador Anthony Wayne, que esta tarde pues forma parte de esa comitiva y que podríamos decir justamente pues es quien recibe este reconocimiento por parte del pueblo y del gobierno de Aguascalientes. Déjeme platicarle rápidamente quién es Anthony Wayne. Es nacido en Sacramento, California, en el año de 1955. Es diplomático prácticamente de toda la vida. Él ha tenido la oportunidad de desarrollar estudios universitarios en instituciones tan importantes como la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, Stanford y la Universidad de California en Berkeley. Él pues ha desempeñado labores importantes diplomáticas en países como Argentina y en Afganistán, y desde el 24 de mayo del 2011 desempeña la actividad de ser embajador de en su país aquí en México. Y si le parece, vamos a escuchar justamente este importante evento y el audio original. A esta ceremonia de entrega de reconocimiento preside este importante evento el señor ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado. La doctora Blanca Rivera Río de Lozano, presidente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. El excelentísimo Anthony Wayne, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos en México. El señor diputado Juan Antonio Esparza Alonso, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. El señor licenciado Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Susan Abeitia, cónsul general.
La doctora Elsa Amabel Landín Olivares, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Aguascalientes y representante personal del canciller Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República. Mayor de Arma Blindada, diplomado de Estado Mayor, Juan Carlos González Ramírez, en representación de la 14ª Zona Militar. El señor licenciado Sergio Reynoso Talamantes, secretario de Gobierno. Sean bienvenidos funcionarios federales, estatales, diputados federales, señores diputados locales, señores directores de medios de comunicación, empresarios americanos, personal de la embajada, presidentes municipales, señores empresarios, cámaras empresariales, señores rectores, el Colegio Americano de Aguascalientes, la Universidad del Retoño, invitados especiales, medios de comunicación. Gracias a todos por su presencia. Palabras de bienvenida por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado. Muy buenas tardes. Aquí, en el centenario e histórico Teatro Morelos, donde hace 100 años tuvo lugar la soberana Convención Revolucionaria de 1914, pueblo y gobierno del Estado de Aguascalientes, damos el más cálido de los recibimientos a Erling Antonio Wayne, excelentísimo embajador de los Estados Unidos de América, quien es un gran amigo de México y particularmente de Aguascalientes. Esta es su casa, señor embajador, donde reconocemos su brillante trayectoria diplomática al servicio del pueblo norteamericano y que sin lugar a dudas ha sido fundamental en el fortalecimiento y ampliación de la relación bilateral entre los Estados Unidos y México. Muchas gracias, señor embajador, y nuevamente bienvenido a su casa. Recibimos de igual manera a Susan Abeita, cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, y a los demás integrantes de la comitiva que los acompañan. Muchas gracias, saludo también a los demás integrantes del Presidium, a Elsa Mabel Landín, delegada de Relaciones Exteriores y representante personal del canciller José Antonio Meade Curibreña, a quien desde aquí enviamos nuestro agradecimiento y reconocimiento, a Kalin y a los demás invitados especiales que nos honran con su presencia. Muchas gracias a todos. Señor embajador, señoras y señores, los Estados Unidos de América y México estamos unidos por la geografía y por la historia, pero también por lazos económicos, culturales y familiares. De acuerdo con datos oficiales, se calcula que más de 32 millones de americanos tienen raíces mexicanas, es decir, poco más del 9% de la población total de los Estados Unidos. Varias generaciones de mexicanos se han convertido en un puente que une a ambas naciones en la búsqueda de mejores oportunidades de bienestar y desarrollo para nuestros pueblos. De hecho, de acuerdo con los estudios de historiadores, se tiene conocimiento de que un puñado de aguascalentenses fundaron algunas comunidades que todavía existen en territorio estadounidense, como la de los Arellano en Santa Fe, Nuevo México. Por si hay algo que identifica al Estado de Aguascalientes con los Estados Unidos de América, es que somos crisoles de culturas y tierras de migrantes en las que las historias personales de muchos de nosotros comenzaron a escribirse en otras partes del mundo. Esta cercanía de los Estados Unidos de América y de México ha conformado la relación bilateral que tiene más impacto en la vida diaria de los dos lados de la frontera, sobre todo en términos de intercambio comercial, que representa más de $1,000,000 por minuto y más de $1,500,000,000 por día. Nuestro vecino país del norte compra el 75% de las exportaciones nacionales y desde hace 21 años, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el comercio con nuestro país se ha incrementado a una tasa de crecimiento promedio anual de más del 11%, que es más alta que la media con otras naciones. Asimismo, nos hemos convertido en el 15º fuente de inversión extranjera directa en los Estados Unidos, que genera alrededor de 6 millones de empleos en suelo estadounidense. De acuerdo con los datos disponibles,
Más de 24 mil empresas norteamericanas presentan flujos de inversión en nuestro país y 40 de ellas lo hacen en el estado de Aguascalientes, donde han creado más de 16.500 empleos formales y permanentes. Se trata de empresas líderes en competitividad mundial, muchas de las cuales desde hace 3 décadas siguen creciendo con mucho éxito y confiando en Aguascalientes gracias a su clima de seguridad, de paz social y de la estabilidad que distingue a nuestra entidad. Hoy en día, gracias al compromiso de los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto y al trabajo diplomático del alto nivel del señor embajador Anthony Wayne, la relación política y comercial de los Estados Unidos y México vive un momento histórico que está consolidando a Norteamérica como una de las regiones más integradas y competitivas a nivel global. El diálogo económico de alto nivel, así como el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación, están abriendo nuevos capítulos de colaboración entre nuestros pueblos, como en los temas de seguridad y justicia a través de la Iniciativa Mérida. En esta nueva etapa de acuerdos bilaterales, los gobiernos de nuestros países han entendido la importancia del enorme potencial que representa la educación y la movilidad estudiantil para el desarrollo. De ahí que instrumentos como el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, la Fuerza de los 100.000 y Jóvenes en Acción, que han sido apoyados por el señor embajador Anthony Wayne para impulsar a futuros líderes y están propiciando mejores condiciones de crecimiento y prosperidad para nuestras naciones. A la fecha, gracias a estas iniciativas bilaterales que favorecen la colaboración de los gobiernos federales, los gobiernos estatales, las universidades y la iniciativa privada de ambos países, más de 10.000 estudiantes mexicanos han tenido la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos de América, lo que significa la posibilidad de mejorar su calidad de vida e incorporarse con éxito como profesionistas o emprendedores a un mundo cada vez más competido. Es bueno mencionar que los jóvenes del estado de Aguascalientes han tenido una participación sobresaliente en el programa La Fuerza de los 100.000, gracias al compromiso de nuestras instituciones de educación superior, principalmente como la Universidad Tecnológica El Retoño, que es la primera universidad bilingüe en nuestro país. Desde el año 2011, el estado de Aguascalientes ha trabajado de manera cercana y estrecha con el señor embajador Anthony Wayne en el fortalecimiento de la relación bilateral entre los Estados Unidos de América y México, y particularmente de Aguascalientes. México está integrado por regiones muy diversas y Aguascalientes está haciendo la parte que le corresponde en los temas de seguridad pública, la procuración de justicia, el crecimiento económico, la generación de empleos, la educación de calidad, el combate al cambio climático, la transparencia y la reducción de la pobreza. Aguascalientes es el pequeño gigante de México y el gran aliado de los Estados Unidos de América, que en el 2014 alcanzó un crecimiento económico de 12.4%, que es 10.3 veces superior al promedio nacional y similar al de las potencias asiáticas. Desde luego, sobresale el liderazgo automotriz de nuestra entidad, que encabezan las dos plantas de Nissan, y su cadena especializada de suministros, que han encontrado su principal mercado en los Estados Unidos y que está reforzando la confianza de los inversionistas en nuestro país. Señor embajador, señoras y señores, los aguascalentenses siempre reconoceremos su trayectoria diplomática como un embajador de carrera en 4 continentes en los que ha fungido como digno representante de un país que es reconocido por sus aportaciones a la democracia y por el liderazgo mundial de sus empresas en la gran mayoría de los sectores productivos, industriales y de servicios. Pero sobre todo reconocemos su labor que ha permitido hacer más grande y diversa la agenda bilateral entre nuestros países, principalmente en los temas de energías limpias, el desarrollo laboral, los intercambios estudiantiles y la colaboración con la iniciativa privada.
Usted, señor embajador, se ha ganado merecidamente el respeto y la amistad del Gobierno de México, de los mexicanos y muy especialmente del pueblo de Aguascalientes por su voluntad política, su compromiso con la integración regional y el mantenimiento de buenas relaciones en nuestros países. Queremos decirle que a donde quiera que usted vaya, siga siendo aliado de los mexicanos y también que siga siendo un buen embajador y representante de Aguascalientes. Siempre lo recordaremos como un gran embajador, pero más que nada como un gran amigo que está con nosotros en el impulso de las reformas estructurales que están enviando una señal positiva a la comunidad internacional de que México y sus regiones están listos para competir y ser líderes en el mundo. Agradecemos el apoyo que siempre ha brindado los aguascalentenses y muy especialmente a nuestros jóvenes, porque la frontera norte, lejos de ser una línea divisoria, está acercando cada vez más a nuestros pueblos en la superación de los retos con una visión compartida de progreso y desarrollo. Porque, como lo expresó el presidente John F. Kennedy, la geografía nos ha hecho vecinos, la tradición nos ha vuelto amigos. No permitamos que nadie separe lo que la naturaleza ha unido. Por eso, señor embajador, usted se lleva el agradecimiento de México y del Estado de Aguascalientes, donde siempre encontrará la disposición y voluntad de los aguascalentenses para seguir trabajando por un futuro más próspero que conduzca a una mayor integración económica, comercial, educativa, social y cultural de nuestros países en el respeto, la solidaridad, la confianza, el entendimiento y la amistad. Por eso, señor embajador, muchas gracias y es usted un distinguido amigo de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, pueden tomar asientos si son tan amables. Lectura de la semblanza del señor embajador por Kaylin Nicole Valdés, del Colegio Americano de Aguascalientes, alumna del tercer grado. Honorable Ambassador Anthony Wayne, we welcome you to the state of Aguascalientes on behalf of my fellow students from the American School of Aguascalientes. We would like to thank you for your presence and support that you're giving to our state. With your permission, I will continue with the reading of the accomplishment of the Ambassador Wayne. Earl Anthony Wayne fue designado embajador de los Estados Unidos en México por el presidente Obama el 9 de junio de 2011 y fue confirmado por el Senado el 2 de agosto, llegando a la Ciudad de México para presentar sus cartas credenciales el 11 de septiembre de 2011. Con una trayectoria como diplomático de carrera desde 1975, el embajador Wayne actualmente encabeza una de las misiones diplomáticas más grandes del mundo, integrada por la Embajada de la Ciudad de México, 9 consulados y 9 agencias consulares. La misión en México incluye 29 agencias del gobierno de Estados Unidos y más de 2.700 empleados. La relación económica y comercial México-Estados Unidos que apoya esta misión es inmensa. México es el segundo mercado exportador más grande hacia los Estados Unidos y su tercer socio comercial y abastecedor de energía. Los Estados Unidos compran más del 75% de las exportaciones de México. El comercio bilateral de bienes y servicios representó más de 500 mil millones de dólares en el 2013, registrando un crecimiento continuo en los últimos 3 años. En 2013, los presidentes Obama y Peña Nieto lanzaron el diálogo económico de alto nivel y el foro bilateral sobre educación, investigación e innovación, dirigidos a que ambos países sean más competitivos a nivel mundial. El embajador Wayne y el equipo de esta misión trabajan para instrumentar ambos acuerdos en estrecha cooperación con el Gobierno de México, los sectores empresariales e instituciones académicas de los Estados Unidos y México. La misión de México tiene la operación consular más grande del mundo, con más de 2 millones de solicitudes de visa procesadas en el año fiscal 2012 y un número récord de servicios otorgados a casi 1 millón de ciudadanos estadounidenses que residen en México y a más de 20 millones de ciudadanos estadounidenses que visitan México anualmente.
La embajada apoya al gobierno de México a través de programas de procuración de justicia y anticrimen que emanan de la iniciativa Mérida por 1.1 mil millones de dólares. El embajador Wayne coordina los esfuerzos de estos programas, al igual que las operaciones diarias en materia de cooperación en procuración de justicia, y trabaja para construir la frontera del siglo XXI, facilitando el comercio legítimo de bienes y el tránsito legal de personas. México es miembro y participa en las negociaciones comerciales de la Asociación Transpacífico y es miembro del G20, entre otros organismos internacionales. El embajador Wayne y el equipo de la embajada trabajan con el gobierno de México, así como con el sector privado, grupos de la sociedad civil y con socios internacionales para apoyar estos esfuerzos. Anthony Wayne también encabeza un programa vigoroso de diplomacia pública dirigido a fortalecer las relaciones bilaterales y la imagen de Estados Unidos. El embajador Wayne sirvió como embajador adjunto en Kabul, Afganistán, de mayo de 2010 a junio de 2011. Como embajador adjunto, se desempeñó como funcionario jefe de operaciones, supervisando a todas las secciones de la embajada, agencias y docenas de oficinas de campo en esta inmensa misión en zona de conflicto. El embajador Wayne supervisó a otros 3 funcionarios con el rango de embajador, ayudando a manejar la relación con el gobierno de Afganistán, entablando una comunicación estrecha con los jefes de cerca de 130 mil militares de las Fuerzas de Apoyo Internacional de Seguridad y se coordinó de cerca con otros actores internacionales en Afganistán. De junio de 2009 a mayo de 2010, el embajador Wayne fungió como director coordinador para el desarrollo y asuntos económicos en la Embajada de los Estados Unidos en Kabul, donde estableció la oficina para supervisar y coordinar cerca de 4 mil millones de dólares en ayuda no militar por parte del gobierno de los Estados Unidos a la nación afgana, incluyendo programas de desarrollo, justicia y asistencia en procuración de justicia y equipos de asistencia técnica a lo largo y ancho del país. El embajador Wayne sirvió como embajador de los Estados Unidos en Argentina de noviembre de 2006 a junio del 2009. Dirigió los esfuerzos de la embajada hacia reforzar la cooperación bilateral en rubros como la lucha contra el crimen organizado internacional, incluyendo la trata de personas y narcotráfico. El embajador Wayne también trabajó en temas de cooperación enfocados en apoyar la no proliferación de armas, el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos y en incrementar los intercambios educativos, juveniles y científicos. El embajador Wayne promovió intereses comerciales de los Estados Unidos y apoyó al incremento sustancial del comercio y turismo bilaterales. De junio del 2000 a junio de 2006, el embajador Wayne ocupó el puesto de Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Económicos y Empresariales, EB por sus siglas en inglés. Sirviendo a 3 secretarios de Estado, hecho lo que hace que sea el secretario adjunto con mayor tiempo en EB desde su creación. Se encargó de supervisar el desarrollo de políticas e instrumentación de ayuda económica post-conflicto, sanciones económicas, deuda internacional, políticas y reformas en materia de desarrollo y economía, combate al financiamiento del terrorismo, política energética internacional, propiedad intelectual y políticas de inversión, política internacional en telecomunicaciones, política internacional en materia de transporte, apoyo a los negocios estadounidenses en el exterior y esfuerzos para acabar con el conflicto de diamantes. Como subsecretario interino para Asuntos Económicos, Empresariales y Agrícolas, durante 6 meses en 2005, el embajador Wayne fungió como su Sherpa, ayudando a preparar la cumbre del G8 en Gleneagles, además de sus actividades como el subsecretario principal adjunto. La mayor parte de los años 90, el embajador Wayne trabajó sobre asuntos europeos. Fue el subsecretario adjunto principal en la Oficina de Asuntos Europeos de 1997 al 2000 y subsecretario adjunto para Europa y Canadá, de 1996 a 1997. Su portafolio incluyó relaciones con la Unión Europea, la OCDE, el G8, asuntos económicos regionales y mundiales, restitución de activos incautados por los nazis y relaciones Estados Unidos-Canadá de 1996 a 1997 únicamente. Durante estos años, cada 6 meses, Anthony Wayne encabezó los trabajos para organizar cumbres entre los Estados Unidos y la Unión Europea y ayudó a promover la cooperación transatlántica.
También jugó un papel clave en organizar la exitosa cumbre del Pacto de Estabilidad en Sarajevo en 1999, durante la cual aproximadamente 40 líderes se comprometieron al desarrollo, estabilidad, democratización e integración de sudeste de Europa. Después del conflicto en Kosovo, fue ministro consejero en la misión de Estados Unidos en la Unión Europea de 1993 a 1996, donde ayudó a formular y negoció la nueva agenda transatlántica, Estados Unidos-Unión Europea. De 1991 a 1993, ocupó el puesto de director para asuntos de Europa Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad. De 1989 a 1991, el embajador Wayne fue director para el embajador concurrente para combatir el terrorismo. Tomó un tiempo en sus actividades del Departamento de Estado para trabajar como corresponsal de seguridad nacional para la organización Christian Science Monitor de 1987 a 1989. El embajador Wayne ocupó el puesto de primer secretario en la Embajada de los Estados Unidos en París de 1984 a 1987. Fue asistente especial de los secretarios del Estado Hay and Schultz de 1981 a 1983. Durante la administración del secretario Muskie, sirvió en la Secretaría Ejecutiva del Departamento de Estado. Anteriormente, fue funcionario de la sección política en Marruecos y en su primer puesto fue analista de la política nacional y exterior de China en la Oficina de Inteligencia e Investigación. El Senado de los Estados Unidos confirmó al embajador Wayne con el rango de embajador de carrera en 2010. Asimismo, en 2010, recibió la medalla del secretario de Defensa por mérito en el servicio. En 2008, el embajador Wayne fue galardonado con el reconocimiento anual Paul Wellstone contra la esclavitud por su trabajo en contra de la trata de personas en Argentina. El embajador Wayne ha recibido el reconocimiento distinguido de honor del Departamento de Estado, el reconocimiento presidencial por servicio sobresaliente y dos reconocimientos presidenciales por servicio y mérito. El embajador Wayne cuenta con una maestría en Administración Pública por parte de la Universidad de Harvard en 1984, una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Princeton en 1975 y por la Universidad de Stanford en 1973. Recibió su licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley en 1972. El embajador Wayne está casado, tiene un hijo y una hija. Gracias. El ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado, hace entrega del premio Aguascalientes al excelentísimo Anthony Wayne, que a la letra dice: distinción que se le concede en mérito a su ejemplar trayectoria profesional y a su invaluable contribución al fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, reconociendo su personal compromiso en el impulso de la innovación y el conocimiento, además del trato del apoyo estrecho y vínculo económico de vecindad, y como un sincero homenaje al pueblo de Estados Unidos, representado dignamente en su persona, dado en el Teatro Morelos de Aguascalientes el 27 de mayo del año 2015. Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Intervención del excelentísimo Anthony Wayne, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos en México.
día especial. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Es un gran honor y al mismo tiempo muy satisfactorio para mí. Es un honor para recibir esto de usted, señor gobernador, y especialmente en recognición de todo el trabajo aquí en Aguascalientes, sobresaliente trabajo de usted y su equipo en los últimos años. Reconozco que estoy ante un grupo de personas muy exitosas, en un estado trabajador y talentoso. No estoy muy seguro si Aguascalientes debe su existencia al beso dado a un presidente, como lo dice la leyenda, pero no cuestionaría su título de Corazón de México, ni negaría que ustedes han alcanzado un nivel de seguridad, prosperidad y cultura que llama cada vez más la atención en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En un momento en el que el tema de la seguridad está en la mente de todos, quiero reconocer la reputación que tiene Aguascalientes de tomar muy serio la seguridad pública y personal de su gente. Durante mi última visita tuve el placer de conocer a algunos de los funcionarios y policías que trabajan para que Aguascalientes continúe siendo seguro para las familias y los negocios. Y es evidente que, aunque la seguridad es una tarea interminable, han tenido mucho éxito desde entonces. Es ilustrativo y excepcional que Aguascalientes representa alrededor de 1% de la población de México y un área geográfica relativamente pequeña, 0.3%, pienso, de la superficie de México, pero posee el 8% de la inversión extranjera directa de todo el país. Y la tasa de crecimiento que el gobernador ha mencionado fue 12.4% en 2014. ¡Qué impresionante es esto! También, sí. También es uno de los 3 estados más transparentes en el país, según un reporte hecho por IMCO y CIDE, y uno de los lugares con mayor facilidad para hacer negocios. Sospecho que una cosa influye en la otra. Aguascalientes es una bien establecida y experimentada base de empresas reconocidas como Nissan y Texas Instruments, y hogar de muchas otras compañías de logística, empaque, mercadotecnia, textiles, maquinaria, ensamblaje, contabilidad, diseño, capacitación y muchas otras actividades. La existencia de una comunidad de negocios próspera y diversificada se refleja en su calidad de vida hoy y los coloca en una buena posición de cara al futuro. Sabemos
que ni Aguascalientes ni México descansen sobre logros pasados, nosotros y nosotros tampoco. Buscamos una América, una América del Norte más próspera, y por esta razón lanzamos el Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación, MUSEIC, por sus siglos en inglés. Este consejo fortalece la colaboración entre nuestros países en temas de emprendedurismo e innovación, entre gobierno, academia, financiadores, incubadores y nuevos negocios. El Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación tiene 7 subcomités de trabajo que abordan temas específicos. Por ejemplo, la Red de Pequeños Negocios de las Américas busca conectar a soluciones de problemas y a los creadores con negocios de manera práctica, y al hacerlo fortalecer a los estrechos vínculos entre nuestras economías y genera nuevas oportunidades. La última vez que estuve aquí en Aguascalientes, tuve la oportunidad de conocer un grupo de estudiantes de la Universidad Panamericana que acababa de ganar una competencia robótica en Holanda. Estamos seguros que el proyecto MUSEIC prosperará y la innovación dará resultados bajo las condiciones actuales que estaban promoviendo en Aguascalientes. Espero que muchos de sus innovadores, sus académicos y sus emprendedores puedan participar en este proyecto. Sé que muchos de ustedes son educadores y profesores, y que todos entendemos que ahora, más que nunca, la educación es una de las claves para tener una economía innovadora y una sociedad civil dinámica. La Embajada de los Estados Unidos mantiene desde hace mucho lazos educativos con personas de todas partes de México. Tuve el placer de reunirme con un pequeño grupo de ex participantes de nuestros programas de intercambio el día de hoy. Me impresionaron los impactos tangibles y positivos que estos líderes tienen en sus comunidades aquí en Aguascalientes. También visité una de sus universidades de vanguardia y vi primera mano la disciplina, determinación y esperanza de los estudiantes allí. Para catalizar los intercambios educativos, el presidente Obama y el presidente Peña Nieto crearon el Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, para ampliar el número de investigadores, estudiantes y profesores que cruzan la frontera en ambas direcciones. Llevamos a cabo una serie de 6 talleres que contaron con la participación de más de 450 representantes mexicanos de Estados Unidos, del gobierno, el sector privado y la academia, todos trabajando para impulsar estudios y carreras de estudiantes y profesionistas. Con el gran apoyo por parte del Gobierno de México y grandes socios en la academia y la iniciativa privada, enviamos más de 27 mil estudiantes y maestros mexicanos a los Estados Unidos en 2014, más de 10 mil más grande que el año 2013. De hecho, de los 300 estudiantes que han obtenido becas del programa Bécalos por estudiar en Estados Unidos en el otoño de 2014,
165 fueron de la Universidad Tecnológica El Retoño, aquí en Aguascalientes, es decir, más de la mitad de todo de México. Felicidades a Aguascalientes. Después mi reunión con unos de estos estudiantes hoy en día, estoy seguro que va a estar muchos más de ellos y de sus colegas de otras universidades de Aguascalientes que van a pasar para experiencias académicas en Estados Unidos. Y espero también que va a estar más estudiantes estadounidenses que van a tomar la oportunidad para estudiar y vivir aquí en Aguascalientes. Estos son tiempos realmente emocionantes para nuestros dos países. Y estoy entusiasmado por el largo camino que tenemos por delante. Gobernador Lozano, doctora Riviera de Lozano, distinguidos invitados, muchas gracias por honrarme con esta distinción el día de hoy y por recibirme en su hermoso estado y en este lugar tan histórico. Me gustaría finalizar recordando las palabras de una de las hijas distinguidas de Aguascalientes, la fotógrafa y escritora Anita Brenner. Anita nació en Aguascalientes y falleció aquí también, pero vivió mucho tiempo entre Estados Unidos y México. Su profundo entendimiento de ambas culturas le permitió alcanzar una amplia audiencia de habla inglesa, explicando el alma de México de la misma forma en que lo hizo Octavio Paz. Anita Brenner dijo, una vez que el pueblo de México se ha metido en tu corazón, no descansarás en ninguna otra tierra. Me complace decir que el pueblo de México ya está en mi corazón. Se ha convertido en una parte de mí. Y estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por este inmenso honor. Si son tan amables, el presidio de mantenerse en pie, por favor, para tomar la foto del recuerdo. Bueno, pues hemos escuchado justamente los mensajes, tanto del gobernador de Aguascalientes, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, como del excelentísimo señor embajador Anthony Wayne, en alusión justamente en torno a lo que ha sido en lo que ha sido este evento. Y bueno, pues de esta manera estamos prácticamente ya terminando esta ceremonia en este histórico Teatro Morelos, que el día de hoy ha servido de marco y de recinto para ser parte justamente de esta entrega, de este reconocimiento que se le ha hecho al excelentísimo señor embajador Anthony Wayne por parte del pueblo del estado de Aguascalientes, en donde pues se reconoce justamente esta labor que ha hecho el funcionario, el diplomático norteamericano en beneficio de las relaciones con nuestro país, en donde pues es importante señalar que estas han venido justamente
a reforzar la buena relación, el buen ánimo que existe entre México y Estados Unidos. Y que bueno, pues como cualquier vecino podemos tener diferencias, como cualquier vecino podemos tener pues puntos de desacuerdo, pero eso no implica, por supuesto, que haya una buena relación. Estamos viendo en este momento cómo el gobernador está abandonando ya este recinto, acompañado, por supuesto, del excelentísimo señor embajador. Está saludando el diplomático a los niños del Colegio Americano, quienes ondean estas pequeñas banderas norteamericanas, por supuesto, en señal de respeto y también de reconocimiento a la labor que ha venido desarrollando Anthony Wayne, justamente aquí en suelo norteamericano. Y bueno, vamos a tratar de poder rescatar algunas palabras, si es posible, del embajador Anthony Wayne, a quien vemos ya en este momento pues abandonando ya este recinto. Y bueno, vamos a ver si hay la posibilidad de poder platicar con él, de poder obtener algunas palabras. Y bueno, pues están haciendo ya su salida en un evento sencillo, pequeño, pero por supuesto muy muy emocionante y muy importante para Aguascalientes, este reconocimiento que se le hace al señor embajador por parte del gobierno y pueblo de Aguascalientes en este reconocimiento y en esta ceremonia. Y justamente en esos momentos están pasando por aquí el ingeniero Carlos Lozano de la Torre y el sectísimo señor embajador. Así que bueno, pues usted acaba de ver justamente ya salir, y pues como le he venido mencionando, una ceremonia sencilla pero muy significativa, en donde el pueblo y el gobierno de Aguascalientes reconocen justamente la buena relación, el buen trabajo y la buena coordinación en distintos ámbitos que ha venido desarrollando el gobierno de Aguascalientes y la embajada de Estados Unidos, en este caso representada por Anthony Wayne. Y así, de esta manera, llegamos al final de esta transmisión especial que hemos generado desde este histórico recinto del Teatro Morelos. Yo lo invito para que se entere más al detalle de esta ceremonia, de este premio Aguascalientes Bonaterra al embajador Anthony Wayne, en nuestro espacio informativo. Ya en unos minutos, Zaira Martínez estará con usted justamente llevándole toda la información. Nosotros desde el Teatro Aguascalientes y totalmente en vivo, le agradezco su atención. Muy buenas tardes.